El pasado miércoles 29 de mayo, Stephanie Barranco Kendo, de 32 años, fue asesinada por quien era su pareja sentimental. Steffi, como la llamaban los suyos, creció en la urbanización El Concorde, en el municipio de Malambo Atlántico, donde nació. Además, desde hace 3 años vivía en Bogotá con su pareja y sus 2 hijos, uno de 9 años y el otro de 6. Barranco Kendo era muy activa en las redes sociales, principalmente en TikTok, donde constantemente subía contenido cantando vallenatos o reggaetón, bailando o demostrando su amor por el Junior de Barranquilla, del cual era hincha, como dejaba ver en las fotografías donde portaba la camiseta. Stephanie Barranco trabajaba para la empresa Imusa, con sede en el Centro Comercial Santa Fe, donde se encontraba cuando, pasadas las 5 de la tarde, llegó el hombre, sobre quien se sabe se llama Iván, y arremetió en su contra. Stephanie trató de protegerse con las ollas que encontraba mientras retrocedía ante la salvaje arremetida del hombre. Barranco murió por la gravedad de las heridas, mientras que su atacante fue capturado y trasladado al Hospital Simón Bolívar en un grave estado de salud. ¿Qué opina de estos hechos?